La leyenda de San Jorge y el dragón. Había una vez, en tiempos antiguos, una fuente de agua que crecía en forma inexplicable, casi milagrosa, en un enorme desierto de Asia. Esa fuente crecía y brotaba de las profundidades de la tierra y era inagotable el agua limpia y pura que daba como bebida y alimento para hombres, animales y para la huerta, ¿no? Y sucedió que con el paso del tiempo se fue construyendo como alrededor de la fuente una ciudad. Así como los planetas giran alrededor del sol, así la vida de la ciudad giraba como en círculos concéntricos alrededor de la fuente de agua que estaba en el centro, en la plaza, donde el pueblo se reunía para celebrar fiestas o para votar alguna ley que el rey les proponía. Así como en un organismo la vida depende de los latidos del corazón, así esta ciudad y la vida de ella dependía de la fuente de agua. Sucedió, sin embargo, en forma inesperada, porque los grandes males suceden en forma inesperada, que apareció en la ciudad una bestia, un monstruo infernal que los antiguos llaman dragón, que se arrastró como una víbora rápidamente, golpeando con su cola todo lo que encontraba, y llegó hasta la fuente de agua al mediodía de aquel día, cuando los vendedores estaban vendiendo, los niños estaban jugando. Y entonces, para el espanto de todos, el dragón dio un alarido, se levantó en sus dos patitas, estiró el cuello y con su aliento letal destruyó en forma inmediata a todas las personas que estaban a su lado. Obviamente, después de un instante de consternación, la gente salió corriendo, espantada, tratando de salvarse cada una a sí misma, ¿no? Y así empezó esta historia, que es la historia de San Jorge y el dragón. El dragón entonces se instaló junto a la fuente de agua y se fue alimentando de los cuerpos que habían quedado muertos a causa de su aliento letal. Cuando el rey, que vivía en el palacio que estaba junto a la plaza, escuchó los gritos de la gente, salió al balcón y vio, espantado, que la plaza estaba desierta y al dragón comiéndose, tragándose los cuerpos de algunos de sus súbditos, ya muertos o agonizantes, que era peor. Entonces el rey inmediatamente ordenó a su guardia formar en orden de batalla y atacar y aniquilar al dragón. Y así fue, el ejército rápidamente se reunió y rodeó al dragón, y a la orden del general volaron lanzas y flechas agudas contra el cuerpo del dragón, pero las lanzas y las flechas se rompían contra las escamas como cañas. El dragón respondió a este ataque de la misma forma con que había entrado a la ciudad. Se levantó, se incorporó, estiró su cuello y expiró un aliento letal que aniquiló inmediatamente a los soldados que estaban ahí. Algunos pensaban que, en fin, que se quedaría un tiempo, quizá terminaría de comerse a las víctimas que ya había matado y luego volvería al infierno de donde obviamente había salido. Pero estas esperanzas, en fin, fracasaron, se destruyeron cuando vieron que el dragón había construido rápidamente, con desechos, con basura, junto a la fuente de agua, un nido, y ya asomaba del nido un huevo. Entonces el pueblo entendió que el dragón había llegado para quedarse. El rey estaba obviamente desesperado y se preguntaba si era él quien reinaba. Obviamente él vivía en el palacio, él portaba la corona de oro de sus antepasados, él dictaba leyes, pero el dragón tenía el poder. El dragón controlaba la ciudad. Pasaron los días y el rey, viendo la desesperación
de la ciudad sedienta, decidió rendirse. Se acerca al dragón junto con su ministro y una comitiva, se postra ante él y le suplica que le permita al pueblo acercarse a la fuente de agua. El dragón accede a condición de que le trajeran diariamente dos ovejas como alimento para él y para su pichón, que a la sazón ya había nacido. El rey inmediatamente escribió y firmó un decreto donde disponía que, empezando por los más ricos de la ciudad, se juntaran diariamente dos ovejas para alimentar al dragón. Algunos, digamos la gran mayoría, se sintieron desahogados. Finalmente, dos ovejas no es un gran sacrificio para una ciudad. Y quizá el dragón, en fin, no sea tan malo. También tiene derechos. Algunos, en cambio, una minoría, pensaba que alimentar al dragón era un grave error. Pasaron los meses. La ciudad aparentemente seguía con vida. Todos tenían acceso al agua. Hasta que finalmente, como era de esperar, se quedaron sin ovejas. Entonces el rey fue nuevamente con su comitiva a la fuente de agua a explicarle al dragón que no había más ovejas. Entonces el dragón fingió sentirse ofendido. Y esta es la parte quizá más curiosa de la leyenda, porque el dragón, además de violento y cruel, era cínico. Y entonces, como ofendido, dijo que él había confiado en el rey, había confiado en el pueblo, en la palabra de ellos, y que ahora lo defraudaban, que le habían prometido ovejas y ahora no les daban ovejas. ¿Cómo era posible? Entonces el rey le explicó que, bueno, que tenían frutas, tenían trigo, tenían gallinas, tenían oro. Le dijo, te damos oro. No. A partir de ahora, dijo el dragón, dado que no puedo confiar más en ustedes y debo alimentar a mi pichón, me traerán diariamente un joven, no mayor de 16 años, varón o mujer. Entonces el rey, obviamente, al principio se negó. No es posible, ¿cómo? Y el dragón insistió. Y entonces el rey le preguntó, ¿uno solo? Sí, dijo el dragón, uno solo, todos los días. Ese fue un momento, digamos, de inflexión de la historia de la ciudad, porque empezó una nueva época. Habían pasado apenas algunas semanas, pero en el sentido cronológico, digamos, pero en el sentido real, en un sentido más profundo, la época anterior, donde la ciudad era libre, estaba siglos atrás. Algo había, se había roto, se había quebrado en el alma de la ciudad, cuando el otro día acompañaron a la primera víctima, un niño de 14 años, el hijo del herrero, en procesión hacia el pozo de agua, ¿no? Pero antes, el sumo sacerdote dispuso que el niño entrase en el templo, que estaba dispuesto al lado del palacio, siempre en la plaza central, se lavara, después lo vistieron con una túnica blanca y lo llevaron en procesión junto al dragón, ¿no?, que lo empujó brutalmente dentro del nido que había construido. El niño dio un grito de espanto que fue sofocado inmediatamente por las fauces del dragón, que se lo tragó, ¿no? Este niño fue la primera víctima y, como las demás víctimas posteriores, fue divinizado y fue constituido en protector de la ciudad. Así, día tras día, en forma aleatoria, fueron siendo asesinados niños o niñas, ¿no?, hasta que finalmente le llegó el turno a la princesa. La princesa era el único consuelo de su padre, el rey, que era viudo, y era una niña extraordinaria, hermosa, fuerte, inteligente, que, en fin, ahora era el turno de la familia real de entregar el salario al dragón. El rey se opuso, encerró a su hija en lo más profundo del palacio y dispuso una guardia para que nadie entrase, ¿no? El pueblo se levantó en armas, se dirigió al palacio enfurecido, resentido. En ese momento el pueblo manifestó todo su odio contra el rey, que no supo defenderlo en su momento.
y que ahora lo obligaba a entregar no solamente ovejas, sino a sus propios hijos como alimento del dragón. Entonces, llevando palos y antorchas para quemar el palacio, exigieron que el rey entregase a su hija. El rey dijo que no, que prefería morir, que no pensaba entregar a su hija como alimento del dragón. Entonces, cuando la masa histérica se dispuso a incendiar el palacio, se abrieron las puertas del palacio y salió la princesa descalza, caminando serenamente hacia el pozo de agua, ¿no? El sumo sacerdote entonces le recordó a la niña que antes debía pasar por el templo para realizar el ritual, pero la niña dijo que no, y lo dijo de una forma tan enérgica que el sacerdote no insistió. Entonces ella se dirigió cruzando del palacio al pozo, descalza, sola, hacia el pozo de agua donde ya lo esperaba el dragón y el pichón del dragón, cuando de repente aparece en la plaza un caballero, un soldado vestido de soldado romano, ¿no?, llamado Jorge, que pasaba casualmente por la ciudad a buscar agua en camino a Roma y escuchó los gritos de la multitud y, atraído por esos gritos, llegó a la plaza y se encuentra con la princesa. Entonces le pide que le explique qué está pasando. La princesa le explica brevemente lo que yo le estoy explicando a otro: cómo apareció en forma repentina un enemigo, cómo cambió la buena vida de la ciudad en una especie de infierno, ¿no?, y cómo había caído sobre la ciudad un manto de tristeza y de desesperación, y cómo pasaron de darle ovejas al dragón a niños, y cómo ella debía ser la víctima de ese día para que el pueblo siga teniendo agua, ¿no? Entonces el Jorge le dijo que no lo haga. La princesa insistió, bueno, que no hay otra forma, que es, está dispuesto por el destino, dijo ella, ¿no? ¿No?, dijo Jorge. Entonces Jorge, en ese momento, como inspirado por la gracia divina, recordó los ejemplos que le habían enseñado en la escuela del catecumenado, que era una institución preparatoria para el bautismo cristiano. Recordó el ejemplo de David cuando se enfrentó a Goliat. También recordó el ejemplo de Moisés cuando se enfrentó al faraón. También recordó la historia de Pedro y Pablo, los apóstoles del Señor, cuando se enfrentaron al poder pagano en Roma, ¿no? Entonces Jorge invocó el nombre de Cristo, en quien había creído, a quien amaba y en quien confiaba, y cabalgó hacia el dragón. Cuando el dragón abrió su boca para exhalar un aliento letal y matar a Jorge, Jorge aprovechó ese momento, introdujo su lanza en la boca del dragón y le atravesó el vientre. El dragón, obviamente atormentado por el dolor, cayó de espaldas, intentando liberarse de la lanza que había sido clavada en su vientre. Entonces Jorge aprovechó, buscó un lugar en el pecho del dragón que no estuviera cubierto de escamas, ¿no?, donde poder clavar su espada, y al encontrarlo, entonces finalmente, con toda la fuerza posible, clavó la espada, atravesó la piel, alcanzó el corazón del dragón, que dio un alarido y murió. El pichón del dragón, al ver que su padre había sido asesinado, escapó rápidamente hacia el desierto, ¿no? Cuando el rey y el pueblo vieron lo que había sucedido, no lo podían creer. ¿Quién era ese caballero? ¿Qué poderes tenía? ¿Sería un hombre? ¿Sería un dios? Un hombre no podía ser, porque bueno, ellos eran hombres. Y los hombres terminaron sometidos al dragón. Entonces el rey se acercó, se postró ante Jorge como un hombre se postra ante un dios. Pero Jorge lo levantó y dijo que él no era un dios, que era un hombre como el rey, como todos los demás hombres, pero que él estaba, en fin, obligado por su fe a ayudar a los necesitados. Sintió la necesidad él de ayudar a la princesa, y que aunque
tenía miedo, invocó el nombre de Cristo y esa oración lo fortaleció. Y en fin, y pudo enfrentar al dragón, que no había ningún secreto, que su único secreto era invocar a Cristo, intentar hacer lo que debía hacer de la mejor forma posible. Bueno, la leyenda dice que el Jorge se casó con la princesa, pero también dice, porque hay varias versiones, de que Jorge siguió su camino a Roma, donde murió mártir por confesar la fe cristiana. Que tengan un muy buen día. Thank you.